Vente, le puedes unir conmigo, lo puedes grabar sin pena ninguna. Cuando empezaron la racha de 55 victorias. 56, perdona que te corrija. Okay. Ellos están, Israel al principio decía que ustedes estaban mal. Y no se les acuerda un día a 10 y medio en Universal, estaban ustedes, estaba Luis Allende, Juan Colón, y él empezó a fastidiarlo para que todos donkearan. Seguro que me acuerdo. Y cuando todos empezaron a donkear, un vacilón allí, Israel les preguntó a ustedes que cuánto medía el canasto, dijeron que 10 pies, y para donkear, ¿cuánto necesitaban? 16, 17, 12 pies. ¿Y cuánto está la malla? A 8. ¿Y qué ustedes hacen jugando voleibol a 8 pies? Si ustedes pueden jugar a 11. El que quiera ganarle a ustedes, que le pase la bola por encima, o ustedes se la van a pasar por encima. No lo quieren jugar a 8. ¿Y de ahí para allá jugar mejor o no jugar mejor? 100%. Simplemente con esa anécdota. Sí, gracias a Dios. Siempre tenía algo, más allá. Alguna manera de hacer llegar el mensaje que él siempre trajo. Ajá. Él siempre nos quiso explicar de una manera de que fuera bien perceptiva, bien fácil, exacto, de recibir. Exacto. Yo, una de las cosas, de las palabras más viables que yo siempre agradezco, y Israel me dijo, y me vine a dar cuenta, obviamente, ya después de grande, él mencionaba cuando llegamos a la universidad, yo los voy a coger a ustedes como niños y los voy a hacer hombres. Entonces yo lo veía en términos físicos, porque pues, obviamente, como nos daba esas preparaciones físicas, yo me acuerdo que yo llegué en 160 libras a la universidad y después estaba en 185 y no era que había engordado, es que obviamente, pues, bajo los entrenamientos y todas esas cosas, la masa muscular crecía. Yo decía, ah, pues mira, nos cogió como niños y nos hizo hombre. Obviamente después, a medida que va pasando el tiempo, uno se va convirtiendo en padre, en profesional, y ya la vida va cambiando hacia donde uno, pero obviamente uno nota que el mensaje era un poquito más allá. Ajá. Él nos enseñó a nosotros a tomar decisiones en fracciones de segundo, que a lo mejor no los hizo a través de un partido, de un juego, de una práctica, lo que sea. Y su fin era realmente, ustedes van a tomar decisiones incorrectas, van a tomar decisiones correctas, pero eso es lo que los va a hacer hombres. Y así mismo, ese es el mensaje más cercano que yo me puedo llevar de Papi Israel. Aprovecho pues obviamente que mis palabras, pues yo no soy una persona de muchas palabras, aquí me encuentro con otros padres míos. Y Papi Israel, te pido la bendición, le doy gracias a Dios porque te puso en mi camino y porque fuiste parte de mi formación. Eres una persona que nunca olvidaré, has influido en mi vida en todos los ámbitos, en todos los sentidos, y la confianza que tú me diste como padre, me enseñaste obviamente a ser responsable, a que cuando tomara mis decisiones, que iba a tomar decisiones correctas e incorrectas, que me atuviera las consecuencias y que diera cara sobre todas las cosas, que eso me iba a llevar a la victoria. Me diste 56 victorias como atleta, pero me diste victoria en la vida. Me siento súper contento y súper agradecido a papá Dios que me puso, que te puso en mi vida. Y lo que me llevo de ti es la sonrisa tuya de siempre, que aunque me regañabas y siempre me decías que me ibas a cortar, que yo iba a hacer una selección contigo, llegué a tu corazón. Para mí siempre va a valer mucho que yo he entrado a tu oficina y la foto que tú tenías era la mía. Y siempre me diste una confianza extrema. Sé que estás bien, que vas a seguir dirigiendo la vida de cada uno de los atletas que representamos, tanto el colegio como cualquier equipo que estuviéramos contigo en superior, en selecciones, lo que sea. Y desde allá arriba pues vas a seguir manejando y dando los consejos para seguir adelante. Te quiero, bendición, te amo mucho y estoy súper contento de que ya estés bien, de que hiciste la lucha, que estuvimos ahí juntos y que ahora todo es en cuidar a nosotros. Tienen dos nietas fabulosas que desde allá arriba las vas a bendecir. Gracias, te quiero con cojones, viejo. Dios te bendiga.